La Peña. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo esta media hora de programa que hemos denominado La Peña. Lo que vamos a ver en este bloque, en este programa, es la asunción del nuevo intendente de Bahía Blanca. Continuamos con el Planeta Verde para tratar de concientizar en qué debemos hacer para mantener esta tierra donde vivimos. Y por último, nos acercamos al Consorcio del Puerto para que nos digan de qué manera va a haber festividades sobre fin de año. Comenzamos de esta manera con la asunción del nuevo intendente. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Le damos la bienvenida a las autoridades presentes, intendente saliente Héctor Gay. El agradecimiento por su presencia a los ex intendentes Juan Carlos Cavirón y Jaime Linares, cuerpo consular, autoridades del Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Seguridad, concejales, autoridades educativas, eclesiásticas, sindicales, instituciones, cámaras, colegios, empresas y asociaciones de empleados municipales, veteranos de Malvinas, familias de Bahía Blanca. Hace su ingreso como intendente electo del distrito de Bahía Blanca para el periodo 2023-2027, Federico Susbieles. Vacío, ansio que toque siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Que rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivo para estar mal, lo debo ser yo, presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un sax, si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Es una gran satisfacción poder concretar este acto de enorme simbolismo para la institucionalidad de Bahía Blanca. Una importancia que puede sintetizarse en un hecho concreto. Hace 20 años que un intendente no entrega el mando a otro intendente en un acto como este. El último se produjo en 2003 y uno de los protagonistas, el agrimensor Jaime Linares, está aquí. Que además es la culminación de un proceso de transición que encaramos con Federico apenas 48 horas después de su triunfo electoral y que nos ha permitido realizar una tarea ordenada para que el municipio no detenga su trabajo un solo instante. De más está decir el orgullo que representa completar 8 años al frente del Ejecutivo Municipal, en tiempos complejos, pero con el apoyo de mucha gente, lo cual hizo más fácil la tarea, aún en tiempos muy delicados, como los 2 años de pandemia. Señor Federico Esteban Susbieles, ¿jura usted por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente del partido de Bahía Blanca para que haya sido electo? Por Dios, por la patria, por la Constitución, por estos santos evangelios y por mi
Quiero que sepan que este intendente es un vecino, es un trabajador más y que junto con todo el equipo de gobierno municipal vamos a trabajar junto a ustedes sin descanso. Desde el primer día hasta el último día de gestión vamos a abrir la municipalidad, la vamos a cerrar y vamos a caminar con ustedes para llevar las soluciones que Bahía Blanca está necesitando. Le quiero agradecer muy especialmente a Laura. Laura, muchas gracias por acompañarme, por cuidarme, por ayudarme a ser mejor, a crecer. Gracias, Lua. Gracias, José, Luisina, por el tiempo que le saqué. Y bueno, por comprender y entender que estos años que vienen, estos 4 años, quizás me van a ver menos, pero sé que me van a estar acompañando en este compromiso y en esta responsabilidad que tenemos por delante. También me quiero acordar, no puedo no hacerlo en este momento, porque sé que me está acompañando desde arriba a mi mamá Liliana, a mis abuelos Pepe y Armida y a mis tíos Blanca y Osman. Comienza hoy una nueva etapa en la ciudad, un cambio de rumbo, rota el viento y nos abre una nueva posibilidad de llegar a buen puerto, de alcanzar el destino de grandeza que Bahía tiene escrito y que hasta ahora no hemos podido alcanzar. Me toca como intendente conducir el timón y lo haré con las mismas cualidades con las que llegué hasta aquí, con humildad, con escucha, con diálogo, construyendo consensos y con mucha firmeza para defender el interés de todos los bahienses. Nada va a estar por sobre la búsqueda del bien común. Sepan que voy a representar, como lo anticipé, en un sentido amplio, buscando soluciones, no evaluando si la problemática es local, provincial o municipal, sino buscando la solución a cada problema, a cada expectativa, a cada anhelo que tienen los vecinos y las vecinas de Bahía Blanca. Es claro que el contexto nacional va a marcar, pero tenemos que tener también claro que un buen gobierno municipal es el que amplifica los efectos en los ciclos económicos y sociales positivos y es el que logra amortiguar en los ciclos negativos. Vamos a trabajar día y noche para mejorar Bahía Blanca y los invitamos a sumarse a la tarea. Vamos a hacer un gobierno cercano, comprometido, austero y ambicioso en los objetivos que se plantea. No llegamos a mantener un statu quo, llegamos a transformar la realidad tal cual hoy nos demanda nuestra comunidad. Conozco el desafío y las complejidades que enfrentamos, y que a 5 años del Bicentenario, el sueño, los valores y el ideario de aquella generación centenaria hoy parece lejano. Tenemos que recuperar esa senda. El desafío de una generación que supo imaginar aquí a una de las grandes capitales de la Argentina, con impronta de provincia, que supo generar hace 100 años las condiciones políticas para traer inversiones vitales en materia de obras viales, de vías férreas que nos conectan troncalmente con todo el país, oleoductos, poliductos, líneas de alta tensión, un puerto de aguas profundas y una fisonomía de ciudad que aún en franco deterioro nos distingue.